Esta transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela, Pedidos Ya, Central Madeirense, Alberico, Centro Ferretero El Pico, The King Store, Cubit, Banco Bicentenario, Tu Banca Móvil, amantes del deporte, fanáticos de Cocodrilos de Caracas, el conjunto de la capital, sean todos bienvenidos a una nueva transmisión a través de nuestra señal en YouTube, a través del canal oficial de Cocodrilos de Caracas, llevándole este partido que viene siendo el quinto de esta final de la Superliga Profesional de Baloncesto y el tercer partido acá en casa. Hoy el equipo Cocodrilos de Caracas, el equipo de la capital, nuestro conjunto obligado a ganar para que exista todavía la posibilidad de optar por levantar el título. Para eso se ha trabajado bastante esta temporada, aunque hay que reconocer que hay un digno rival como lo es Trotamundos de Carabobo. Guillermo Llavellano, mi compañero, esta noche, ahí vemos Guillermo, parte de lo que serán los actos protocolares, pero vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches para ti, Winder, y para esos millones y millones de aficionados del baloncesto y que disfrutan de esta gran final a través del canal oficial
de Cocodrilos de Caracas. Como tú lo has dicho, no hay mañana para Cocodrilos. Debe ganar hoy para al menos forzar el regreso a Valencia y tratar de buscar dos encuentros allá y quedar con ese, con el campeonato. Por su parte, Trotamundos está buscando hoy liquidar la serie y celebrar en Caracas. La emoción del baloncesto, la Superliga Profesional, en su edición, su primera edición, estamos viendo allí parte de los actos protocolares. José Guerrero, Anthony Coelho, Reinaldo Mercedes a la izquierda, con Drilo obviamente. Y a la derecha, bueno, vamos a esperar que nos confirme acá producción para hablar. Se acerca Luis Betelmí para el salto, sí, es inaugural. Protocolo. Está llamando el capitán de Trotamundo, David Cubillán. Ahí vemos a Luis Betelmí, pero vamos a repasar acá quiénes serán los árbitros el día de hoy, Guillermo. Rápidamente. Daniel García estará como principal, Osvaldo Chirino, primer referee. Edwin Herrera, segundo referee. Y Yusbeli Suárez. Yusbeli Suárez como comisionada en el día de hoy. Ahí estamos viendo ambas mascotas. Así que se encuentra Drilo y también. Y ahí va Cubillán. La mascota, están esperando a Cubillán, pero estaba recibiendo indicaciones de Néstor Mamadosa Salazar. Así que Parmesano, el presidente. Sí, Giuseppe Parmesano, sí, es el presidente de Trotamundo. De Trotamundo, y está llamando a Trotiguayler, que es el nombre de la mascota, para que también esté en la foto para la historia, ¿no? La historia, la foto histórica en estos momentos. Así que interesante lo que se está viviendo. Parmesano, el señor Parmesano, José Guerrero, que funge como presidente de la liga y también presidente de nuestra organización. Bueno, lo cierto es el caso que ya está ambos quintetos. El quinteto abridor por parte de nuestro conjunto. Luis Betelmí, el capitán, con el número 11. Ángelo Cisnero, como usted dijo la vez pasada, se ha ganado la responsabilidad de abrir partido. Ahí vemos el jugador con el número 12. New Williams. Un jugador importado que trajo el equipo y bueno, esto es el quinteto abridor. Lo provocó la lesión de Solano, ¿no? Que está fuera, también Chourio fuera. Entonces necesitas reforzar esa. Juan Guerrero y Luis Montero, claro, necesita reforzar la conducción. Por su parte vemos ya el quinteto también del equipo de Trotamundos. Miguel Ruiz con Néstor Colmenares. Además de Donta Smith, Dwayne Davis y David Cubillán. Ya en el centro de la cancha, Daniel García. Así es. Bueno, esto arrancó con New Williams. Ahí lo tienen en pantalla, manejando el balón con el número 12 en su espalda. Vamos a ver qué trae este importado de Cocodrilos. Que necesita reforzar al equipo, dígamelo. Ahí está en su primera actuación, lanzó y el balón se va por encima. Bueno, ya sabemos que tímido no es, porque decidió tomar el primer tiro del partido. Bueno, fíjate que estamos buscando información. Lo cierto es el caso que jugó con Juan Guerrero y viene siendo campeón en la Liga Dominicana con los Leones. Así que viene con credencial este jugador. Vamos a ver qué traen hoy mañana, pero obviamente hay que hacer los ajustes. Vamos, muchachos, la voz de Guillermo. Néstor Colmenares en la pintura entre dos y va a lograr el foul y vale. Daniel García así lo sentencia. Así que Néstor Colmenares pone los dos primeros puntos del encuentro. Y va a tratar de sumar desde la línea de los tiros libres la falta de Luis Montero, Window. Esto apenas comienza, empezaron a jugar no perimetralmente, como ha hecho en los últimos dos partidos del conjunto de Trotamundos. Habilitaron allí a Colmenares y que recibe la primera falta del partido, que se la dan a Montero. Ya dentro de pronto vamos a estar leyendo sus comentarios a través del chat del YouTube. Falla Colmenares. Y la ofensiva para Cocodrilos de Caracas. Esto acaba de arrancar, restan 9:20 del primer cuarto. Maneja Montero, intenta hacia el aro, se va a escapar y son dos puntos por cristal. Muy bien Luis Montero. Cuando él se escapa de esa manera, Winder, generalmente es canasta segura. Sí, prende los motores y no hay quien lo pare, o por lo menos ocasiona que le cometan la falta. La maneja Dwayne Davis ante Luis Montero, justamente trata de alimentar a Donta Smith.
Están tratando temprano de explotar esa... cuando Miguel Ruiz anota de media distancia. Imagínense, Miguel Ruiz lanzando en un... toma un tiro que no es usual en él, ¿no? Lo digo porque más un juego interno que nos tiene acostumbrado a este tipo de acciones. Y ahora como Cisneros abajo, ay, no estaba preparado para ese pase William y va a perder la pelota Cocodrilo de Caracas. Te iba a decir que están temprano tratando de explotar esa en ofensiva Trotamundo, esa desventaja que hay de Donta Smith con Ángelo Cisneros. Decimos desventaja porque, bueno, considera que tiene la ventaja Donta Smith ante Ángelo. Ahí lo van a buscar otra vez, ¿ve? Tratar de atacar uno a uno a Cisneros. Sí, ya en este caso, en esta altura del partido, Donta Smith, en esta altura de la vida, Donta Smith mucha experiencia, ¿no? Y vemos ahí habilitando ahora a Colmenares, concreta par de puntos más. Restan 8.5, Cocodrilos, hay que apretar en defensa. El Tsunami le dieron la falta, sí señor. Es la primera falta para Trotamundos, la segunda del partido, la primera para Colmenares. Yorman Silva apoyando a Cocodrilos, no hay mañana, si están enfocados se puede. Kendi Sánchez dice hello, bueno, saludos Kendi. Roselín Salazar, vamos Cocodrilos a tratar de forzar el séptimo. Bueno, y se estrena New Williams de larguísima distancia. Son tres para Cocodrilos, se pone a uno, restan 7.39 del primer cuarto. Otra vez van con Donta ante Ángelo Cisneros. Ya viene Juan Guerrero a ayudar, van a quitar la pelota. Seguirá siendo para Trotamundos, pero ahora con 10 en el control, restan 7.31. Comenta Winder Castro Colón. Bueno, la marcación que tiene el equipo en estos momentos es hombre a hombre, no ha cambiado la metodología de la defensa. Esto obliga a esto, ¿no? A que el equipo de Trotamundos trate de buscar la ofensiva a larga distancia. Bueno, otra vez New de larga distancia, son tres para New Williams. Bueno, vino encendido este importado Winder. Bueno, si va a estar así toda la noche, bienvenido sea. Así que interesante, viene con estas credenciales este jugador. Me indica por acá Michael que en la práctica de la línea de tres estaba, no fallaba una. Se escapa Cubillán, pero tiene que salir con Néstor. No es el fuerte de Néstor eso, y lanzó cualquier cosa y la va a meter. ¡Wow! ¡Qué manera de concretar dos puntos para Néstor Colmenares! Lanzó rápidamente porque quedaba un segundo en el control de 24. La tiene Betelmi, 8-8, restan 6.36 del primer cuarto. Ángelo buscando la cortina de Juan Guerrero, allí se la dan al dominicano, va a intentar contra Ruiz de larga distancia. El rebote para Ángelo y la tiene ahora Montero de nuevo con Guerrero adentro. Por wow. Cristal y falla. Salió esa pelota. Ay, no se dio cuenta Cubillá que el balón era para él. Y la pelota va a ser para Cocodrilo otra vez, Winder Castro Colón. Bueno, si hay imprecisiones de la parte de Trotamundo, hay que explotarlas. Así es, una nueva oportunidad. Y buena la visión de juego de Montero, ¿no? La que no ha tenido acostumbrado durante toda la temporada. Vio a Guerrero penetrando, se la da, pero lastimosamente no quiso entrar ese balón. Montero. Se escapa otra vez, tiene a Betelmi, iba a habilitar a Williams en la esquina. Y Williams, si recibía la pelota, probablemente los iba a quemar otra vez de larga distancia. Mira, indica que se acabó el control de 24, por eso es que... El balón es para Trotamundos. El balón es para Trotamundos. Restan 5.56, 8 iguales. La tiene Dwayne Davis, intenta escaparse, se consiguió a Guerrero, le dieron la tapa. Muy bien Montero, ay, después ay, no ay. Pudo, qué lástima. Se enredó. Se estaba cayendo y el balón le cayó a Colmenares. Ay, los muchachos ya están ya en la ofensiva, en la cancha ofensiva de Cocodrilos. Ahora Guerrero de cortica distancia, no pudo Guerrero nuevamente de corta distancia. Donta Smith de costa a costa, le dan la falta y dos puntos para Donta Smith. Y esto es lo que pasa cuando no eres efectivo en ofensiva, Winder, te atacan de esta manera. El balance defensivo es importante en estas instancias. Hay que tratar de no tener tantas ansias en estos momentos, controlar las ansias. Sabemos que está en estos momentos la balanza cuesta arriba. Y hay que buscar de ir poco a poco y tener ese balance defensivo. Falló Donta Smith el adicional. Ahí viene New Williams driblando ante Cubillán.
Montero adentro con Guerrero, tiene solo a Miguel Ruiz, vamos a ver si lo ataca, prefirió con Betelmi, Betelmi hacia adentro, no, ahora con Cisneros en 3, 2, no lo consigue Cisneros. Y el balón es para Trotamundos, cuidado con Colmenares que se escapa, hay un giro y hay falta de Guerrero. Molesta Colmenares. Saluda a la gente de Casalta Sports que están desde temprano esperando la transmisión para ligar a Cocodrilos de Caracas. Yender Guerra, Cocodrilos, a demostrar de qué están hechos. Bueno, entrar a Jorman Zamora. Zamora que fue, digamos, la punta de lanza del equipo Trotamundos. Lo hace por Dontes Mil, la primera variante para el conjunto de Trotamundos de Carabobo en este partido. Fue una pesadilla en el último juego. Jorman Zamora, vamos a ver cómo viene hoy. Cubillán de 3, no lo consigue. El rebote le va a caer, ¿a quién? A Luis Betelmi. Ahí la tiene Tsunami. Ahora a ser efectivos en ofensiva, muchachos. Vamos, un buen disparo para conseguir dos puntos. Se anuncia a Joaquín Crisman. Y si son tres mejor, ahí está Betelmi en 3, 2, 1. ¡Triple! Para Luis Betelmi. Eso es un buen disparo, Winder Castro Colón. Sí, una buena actuación allí de Luis. Tomó un buen, pero buen disparo. Sabemos que es efectivo nuestro capitán cuando viene enfocado, así que buen triple. Dwayne Davis en la esquina, se le escapa momentáneamente a Montero por Cristal. Son dos puntos para Dwayne Davis. Los primeros para él en el encuentro. ¡Epa! Se escapó Montero. ¡Qué bien ahora Luis! Con el giro. Son dos puntos por Cristal para Luis Montero. Restan 4 minutos. ¡Qué perla nos acaba de regalar Luis Montero aquí en Huilín, haciendo de la suya! Muy bien ahora en la defensa también. Cubillán de larguísima distancia, efectivo. Pero lo obligaron a un triple lejísimos de la línea de 3. Ahí viene New Williams, el nuevo importado de Cocodrilos. La tiene Betelmi de nuevo en 3, 2, 1. No lo consigue esta vez. El rebote es para Miguel Ruiz. Se molesta por el asedio de Montero. Colmenares hacia el aro. Le van a dar la tapa. Se la van a quitar. La recuperó afuera con Zamora. Cuidado que es peligrosísimo. Ahora Cubillán. Nada para Cubillán, el rebote para el mismo Zamora. Ahora con Davis en línea de 3 y va a conseguir 3 puntos Dwayne Davis. En segunda oportunidad, cada este triple tiene que pedir el tiempo a nuestro técnico Cal Herrera Allen. Hay que buscar que el conjunto se inspire de esta manera, así que muy bien este tiempo solicitado por parte de Carl. Y Jonathan Zamora ya multiplicándose allí. Segunda oportunidad, concreta en este triple y bueno, 7 la diferencia. No puede dejar caer que se le escape Trotamundos y pide inmediatamente tiempo para calmar las acciones. Vamos a hacer una pausa acá en el audio, vamos a dejarlo con las gráficas, nosotros ya venimos. De regreso acá, en Parque Naciones Unidas, el Pantano. 3:15 por jugarse, esto apenas comienza. 3:15, primer tiempo, 20-13 y la voz de Guillermo Llavergas. Junto a Winder Castro Colón, ahí tiene New Williams de larga distancia. No lo consigue, el rebote para Dontas Mí. No era lo que quería seguramente Carl Herrera saliendo del tiempo. Davis ahora de larga distancia, tampoco lo consigue. Quería Davis poner esto por 10. Vamos a ver si explotan ahora a Pepeto con Baez. Muy bien, Pepeto ahora recibiendo ante Colmenares. Rakim va a rematar y falla Rakim. El rebote es para Williams. Trató de alimentar a Pepeto y le quitaron el balón. Jordan a toda máquina.
Tuvo que salir con Dwayne Davis, de nuevo con Jordan. Y ahora con Davis, se calmó la ofensiva de Trotamundos. Davis ante Bettelmy. Intenta de larguísima distancia, va a fallar, el rebote es para Donta Smith. Otra oportunidad para Trotamundos y concreta Donta Smith. Hay que fortalecer allí la parte de los rebotes defensivos, Guille, amigos. ¿Por qué? Porque en segunda oportunidad ha podido ser muy efectivo el conjunto de Trotamundos. Va a salir Williams. Acaba de llegar e inmediatamente lo pusieron en la cancha. Debe estar exhausto. La maneja Luis Betancourt. Restan 2 con 13. Luis busca con quién, con Angelo. Van a alimentar a Rakim, que está solo contra Marriaga. Rakim ante Marriaga se le escapó muy bien. Ahora entre la falta, le tuvieron que dar la falta porque ya ahí tan profundo. Y sabe Rakim además, Winder, que Marriaga en velocidad no le va a llevar el paso. Rakim quizás la misma estatura o parecía la estatura con Marriaga, pero uno de desplazamiento ahí en la zona de la pintura lo hemos visto en su transitar por acá. Va a ingresar de nuevo Juan Guerrero. Vamos a ver por quién lo va a hacer. Lo hace por el capitán Luis Betelmy. Y había ingresado Betancourt. Según la... Como usted lo había dicho, por... Lo hizo por Williams. Efectivo para Chrisman, el primero. Según la hojita oficial, Rakim es apenas un poquito más alto que Marriaga, 2.06 contra 2.05. Consigue el segundo, Rakim Christmas. Está muy saludado hoy usted, ¿por qué será, Winder? Esperen que me ven rozagante de nuevo. La tiene Jordan. Ante Pepeto. Resta 1.50, se la dan a Donta Smith. Antes Juan Guerrero, Donta de larga distancia, no lo consigue, el rebote muy tranquilito para Rakim, hay que aprovechar estas oportunidades, muchachos. Pepeto con Angelo, ahora con Guerrero, calmen la pelota, muchachos, vamos, con orden. Rakim hacia el aro, entre dos, y la falta, muy bien Rakim, eso es lo que tiene que hacer Cocodrilo Winder, porque se van a ver obligados a cerrar la pintura y van a dejar solitos a los tiradores de Cocodrilo. Bueno, fíjate ahorita cuando agarró Pepeto el balón, ¿no? Le cayeron hasta tres jugadores en la zona del poste corto. Poco el ejemplo que usted quiere decir acá. De nuevo Chrisman en la raya de los tiros libres. El primero lo lanza y efectivo para él. Arroba Cocodrilos BBC en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok. Y por supuesto en este canal de YouTube. Suscríbase, denle a la campanita. Y por supuesto sigan todas las incidencias del equipo Cocodrilos de Caracas. El segundo también efectivo para Chrisman. Se acerca en el marcador, 22-17, 1.29, Guillermo, apenas el primer cuarto. Así es, va manejando el balón Donta Smith. La pierde Marriaga y la va a perder Trotamundo. Wow, qué bien esto para Cocodrilo. Esto es lo que hay que aprovechar, Winter. Imprecisiones que... de esta manera hay que castigarlas del lado ofensivo. Capitalizar esta ofensiva, no le gustó a Mama Osa y se anuncia Miguel Ruiz. Vamos a ver, obviamente, con Miguel Marriaga, que se va quejándose allí de su pierna izquierda. La tiene Juan, se escapa entre dos, entre tres y consigue dos puntos. Juan Guerrero, lo que veníamos diciendo, Winder, esto hay que aprovecharlo, capitalizarlo. Y así lo hace Cocodrilo, resta 1.05. Trotamundos arriba, pero apenas por tres. Va Jordan, flotadora y consigue dos. Jordan. Diferencia ahora es cinco. Mucha visión de juego tiene este jugador, Zamora. No, hay un arsenal ofensivo realmente peligroso. Ángelo. Intenta ante Miguel Ruiz. Va a tratar de inventar a Rakim. Y va a clavar con autoridad Rakim Christmas. Mira, si este clavón de Rakim Christmas con autoridad fue fenomenal, mejor el pase que le dio Cisnero allí de pique. Estupendo el pase de Ángelo Cisnero. Eso es correcto. La tiene Ruiz. Baez. Ahora dejan a Donta contra Betancourt. Hay que ayudarlo. Donta contra Betancourt. Se la pasaron a Zamora. Y Zamora lo va a hacer más fácil. Dos puntos para él. 5 la diferencia, restan 12 segundos. Cocodrilos armarse para un último tiro, hay que hacerlo efectivo, muchachos, vamos.
Se escapó Betancourt, la falta y vale, son dos para Betancourt. Muy bien, ahora Luis, comenta Winter Castro Colón. Ah, buena jugada de Luis, ocasionando allí este tipo de acción. Abierto totalmente a sus compañeros. Y lo dejan solo, le dejan el camino, penetra hacia el aro. Y lo mejor de esto, que puede ser jugada de tres puntos, vamos a ver. Wow, falló. Esas son las cosas que no hay que desaprovechar, para Donta que se escape solo, no se puede escapar y hacer dos puntos. Muy bien, Rakim Krisman le dice, no señor, aquí no. Por este lado no. Aquí así va a terminar este primer cuarto. 23 tiene Cocodrilo, 26 tiene Trotamundos. Comenta Winder Castro Colón. Ahí con autoridad allí, Rakim, y no solamente clavando el balón, sino diciéndole, por aquí no. Pegó un grito eufórico, esperemos que se mantenga la buena defensa. Vamos a ver, a hacer una pausa, ya venimos. Estamos de regreso al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Y como culminó el primer cuarto, 26 a 23, el primer cuarto, tal como lo ven en pantalla, solamente tres puntos. Así que se prepara para ponerle en juego y ahí lo hace Elvis Báez. Se va a reanudar el partido. La tiene Donta Smith con Jornan Zamora. Jornan atacando a Rakim. Alimentan a Néstor Colmenares. Va a tratar contra Pepeto. Con fuerza Néstor. Intenta de media distancia y no lo consigue. Hay falta en la jugada de Pepeto. La primera en este segundo cuarto para Cocodrilos. Y eso era lo que quería Trotamundos. Aislar a Néstor Colmenares con Pepeto Hernández. Bueno, Anthony Morales ya en sintonía, recuperándose, el niño de la transmisión, parte de nuestro equipo de transmisión, quebrantado de salud, pero recuperándose en el estado de La Guaira, al igual de la señora Nilda Colón de Castro, mi señora madre en sintonía. Saludo para ellos. José Gregorio Beliz, también saludos, hermano, a los fanaticados Saurio, dice, desde los Estados Unidos. Gracias por la sintonía y por el mensaje. Colmenares consiguió el primero, va por el segundo. No es precisamente lo suyo el tiro libre. Vamos a ver si nos regala un fallo aquí. Lo consigue. No, lo metió. Por eso lo consigue. ¿Qué iba a decir? Colmenares comienza la ofensiva de Trotamundos como en el primer cuarto. Sí, correcto. Jugando interno temprano Trotamundos. Le dio la falta ahora Elvis Báez a Luis Betancourt tratando de presionarlo. Al pana Rafael Jiménez desde Barquisimeto, saludos. Saludo para él, Rafael. Ya la saca Luis Betancourt con Luis Montero. De nuevo con Betancourt y van con Krisman otra vez. De media distancia Krisman, pero errado.
Me gusta la confianza, pero hubiese preferido que atacara el aro, Winder. La tiene Elvis Báez. Quedan 9 con 10 de este primer tiempo. Báez hacia el aro, Báez alimenta a Ruiz. Recibe la tapa y ahí viene Cocodrilo de Caracas. Luis Betancourt por Cristal, son 2 puntos, muy bien para Luis. 3 contra 1, tenían el número allí para liquidar esta ofensiva. Qué bien Luis, sin pensarlo. Bien, la tiene Jordan Zamora. Va a jugarla ante Luis Montero. Abajo con Donta Smith. Donta buscando ante Ángel otra vez. Intentan esto cada vez que la tienen. Néstor de larguísima distancia. No es lo suyo y el balón es para Cocodrilos. Sí, tomaba un tiro inusual para él. Así que vaya, vamos a ver este contraataque. 8 con 30, restan, la tiene Luis Montero. Busca el giro, el lanzamiento, el rebote es para Juan Guerrero. Donta se la quita, le dio la falta, dice que sí. Fíjate lo que está haciendo el conjunto de Trotamundo, Guille. Cuando juegan en la zona del poste corto, a pesar de que no tienen una zona 2-3, rápidamente van a la ayuda. Es decir, doble marcan al jugador que tiene el balón. Va a sacar de fondo Luis Montero. Trotamundo arriba por 3 y regresa a la cancha New Williams. No importaba el Cocodrilos, piloto. Ya la tiene Cisneros. Se la va a tratar de, no, prefirió con Williams. Pensé que iba a alimentar a Rakim adentro y dieron otra falta. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el reloj? ¿Qué pasó? Van a consultar ahí los árbitros. Daniel García, el principal. Fíjate que en la jugada anterior, bueno, estaba Guerrero, le estaba haciendo seña a Crisma que se cortara por el medio. Es decir, y lo quieren habilitar, obviamente, para jugar con él allí. Van a consultar algo en la mesa técnica. Me parece que algo tiene que ver con el reloj de tiro. Ahí regresa. Y ahí saque de lado para Cocodrilos. No pasa nada, el reloj se mantiene en 14 segundos el control. 8:23 en el de juego. Williams la pone en juego con Montero. ¿Qué pasó? Otra vez el tiempo reloj de juego se está quedando que parado. Que no corre y el tiempo. Se está quedando parado el reloj y de esa manera pues el conjunto de Cocodrilo no puede sacar. José Gregorio Belí dice saludos, son buenos transmitiendo el juego, me siento en casa. Bueno, de saludos y abrazos de la distancia. Romel Romero dice Cocodrilo está jugando con 4 importados. Bueno, sí, condiciones de campeonato, recordemos que los equipos, o digamos, los dueños, la directiva de todos los conjuntos, los 20 equipos que hicieron vida en esta Superliga, en la primera edición, llegaron a un acuerdo de tener jugadores élite, ¿no? Sí, pero lo de jugar con 4 importados no es nuevo, Winder. Ya el juego pasado abrieron los 4 importados. Sí, no, inclusive. Pero un poco para... Sí, si para hace la pregunta a esta altura... En contexto, claro. Supongo que no debe saber. No, lo que quiero agregar es que si no sabía, no se ha enterado, ya del juego pasado, Cocodrilo jugó con 4, inclusive en la titular. Continúa, disculpa. Sí, no, ahí un poco para crear el arroz, ¿no? Porque vuelvo y te repito, si hace esta pregunta a esta altura, en quinto juego, final de la sí, liga, debe ser suponemos que no está todavía al tanto. Entonces se llega a un acuerdo donde, digamos, etiquetaron a algunos jugadores, ¿no? Jugadores élites, jugadores, digamos, que tengan participación y aquellos equipos que no contaban, un poco para buscar la paridad en todos los equipos, pues, que tuvieran la paridad, se hizo esta regla. Y en consecuencia, por lo menos en el caso de Cocodrilos, se tomaba en referencia los minutos jugados dentro de la selección nacional. Es decir... Por ejemplo, Cocodrilos de Caracas. En el caso de nosotros, bueno, nada más Chourio. ¿Por qué? Porque el Tsunami Luis Betelmín se retiró con la selección. Es un jugador reconocido, pero no era considerado para tener esa distinción. Ocupaba el puesto élite, como bien lo dice Winder. Sí. Entonces, en consecuencia, los equipos solamente... contaban los que no tenían tantos jugadores élite, 2 o 3, creo que si no me falla la memoria, tienen la opción o pueden optar por tener 4 jugadores en cancha. O sea, 4 jugadores su nómina y obviamente 4 jugadores en cancha. Es por eso que vemos acá el equipo Cocodrilos con Montero, Guerrero, Chrisman y Williams en estos momentos en cancha. Rakim intenta y se la van a robar. El balón es para Trotamundo, lo recuperó Ángelo de media distancia. No, Ángelo, ¿qué pasó? Se quedó cortísimo luego de que había robado el balón de manera espectacular.
Para completar el comentario, Winder, al estar Chorio lesionado y salir de roster cuando Donta ataca a Ángelo Cisneros, y ahora le dieron la tapa a media, no, se la pasó a Miguel Ruiz. ¿Qué pasó allá? ¿Se la quitaron? ¡Sí, señor! ¡No! Está pidiendo Carl Herrera que lo revisen. Está pidiendo Carl Herrera que lo revisen. De inmediato lo está pidiendo Carl. Ah, pero está indicándole Luis Montero que el otro árbitro apreció otra cosa y lo van a hablar. Están deliberando. Luz Mari Marriaga desde Barranquilla. Bueno, lo va ligando a Trotamundo. Me imagino que por el apellido familiar de Miguel. Puede ser, cómo no. Suponemos. No, para terminar el comentario, como Chorio está fuera ahora de roster por la lesión, entonces le permite a Cocodrilos disponer de todos los puestos, digamos, élite, y los llena en este caso con importados. Así es. Por eso está Rakim, está New William, está Juan Guerrero, está Luis Montero. El caso de Trotamundos, bueno, tenemos allí a Zamora, como Colmenares. Élite. Jordan Zamora como élite. Ajá. Colmenares y Miguel Ruiz. Y Miguel Ruiz ahorita en cancha, porque Donta, a pesar de ser jugador de muy alta calidad, él no juega como importado, juega como venezolano. Recordemos que él fue nacionalizado para jugar con la selección de nuestro país. Y tampoco está con la selección ahorita, por eso no es considerado élite, porque no ha jugado con la selección, por eso tienen a Dwayne Davis. Tres criollos élite y Dwayne Davis es el importado, el único importado de Trotamundo. Guerrero de larga distancia, no lo consigue, el rebote es para Rakim y se la quitaron muy fácilmente a Rakim. Ahí viene Trotamundos con Donta, consiguió Baja en la esquina y le da la tapa y salva la pelota, la vuelve a salvar, la tiene Cisnero y ahí está Guerrero y es 2-1. Si se agüivan es 2-1, ahí se le fue la pelota a Guerrero en 3-2-1. El rebote para Rakim, bueno, pasó de todo aquí. Ángelo en 3-2, ¡bombazo! Triple para Ángelo Cisneros. Hay tiempo solicitado por Néstor Salazar. Se empata el partido 28, comenta Winder Castro Colón. La inspiración de Ángelo Cisneros se hace presente, le da esa tapa que bueno, no se la esperaba, apareció como un fantasma. Posterior a esto se salva el balón en varias oportunidades, Guerrero lanza falla, pero ahí está Ángelo Cisneros respondiendo para empatar el partido, esta vez a 28 puntos y de inmediato Néstor Mamadosa Salazar solicita tiempo. Así que estamos diciendo, esto no se termina. Aún, buen triple tomado allí, buena opción. Arroba Cocodrilos BBC, arroba Cocodrilos BBC en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y por supuesto en nuestra red social, en estos momentos como en el canal de YouTube. Suscríbanse, denle a la campana para que sepan cuando estamos en vivo o subiendo material. El quinto juego de la Superliga Profesional de Baloncesto, usted lo observa por acá. También arroba Winder Castro Colón, arroba Guillo Llaver, para si se quieren comunicar con nosotros y comentarnos algo directamente, pues por ahí lo pueden hacer. Sí, de manera más directa, aquí estamos. Hemos estado en casi toda la temporada, aparte del staff, Junior Cordero, Germán Jaspe, también Wilson Amaya, el caso de Freddy Godoy, Michael Guay, Calolo, Carlos Suárez, Carlos Castro Padre, Papá Castro, Guillermo Llavellano y quienes habla para ustedes, Winder Castro Colón. Tratando de ligar, que haya un juego más para Cocodrilos. Tiene que ganar hoy, no hay mañana para Cocodrilos. Sí es. Donta Smith habilitó a Miguel Ruiz. ¿Qué pasó? Hay falta. Lo dice. Le da falta el tsunami a Miguel Ruiz, dice que lo jaló. Y el tsunami se ríe. La primera falta para Betelmi. Dos faltas llevan ambos conjuntos en su cuenta colectiva en este cuarto. La va a poner en juego desde el fondo David Cubillán. Cubillán busca con quién, la entrega a Jordan Zamora. Zamora ante Montero, Zamora ante Guerrero, ahora la tiene Donta Smith ante Ángelo, le quedan 7, le quedan 6, la va a clavar Donta Smith. Te iba a decir, peligroso Donta cuando prende los motores allí. Se le escapó y no había nadie, no estaba Rakim ahí para hacer la defensa de la pintura. La tiene New Williams. Williams, lo enredaron y ¿qué pasó? Hay falta de Miguel Ruiz. Bueno, vamos a ver si es de Cubillán. Yo creo que fue de Miguel Ruiz por tropezarlo y tumbarlo. Sí, definitiva Miguel Ruiz. Pero lo que estamos hablando, ¿no? De inmediato cuando agarren el balón cualquiera de nuestros muchachos, doblemente marcado.
Algo Betelmí habla ya con uno de los árbitros. La falta es la primera, efectivamente, para Miguel Ruiz. Restan 6:29. Gana Trotamundos por una cesta doble. De ganar hoy Cocodrilo, el fin de semana jugarían el sexto en Valencia. Así es. Y de volver a ganar Cocodrilo, el séptimo también en Valencia. La tiene Betelmí. Y ahora con Montero, quedan 10 en el control de 24. Muy bien, el pase a Guerrero. Y la tapa es técnica porque ya había pegado el cristal. Así que sexta para Juan Guerrero. Y va a sacar de fondo Trotamundos. Igualados a 30. Ángelo tratando de defender a Donta. Algo le reclama ahí. La falta es de Cisneros. Le reclama, no, algo le, una instrucción le da Guerrero a Cisneros de cómo marcar a Donta, o de que se quede más tranquilo porque va a tener la ayuda. Me parece que viene la culebra Lenín López a la cancha. Lo hace por Miguel Ruiz. Buscando quizá los tiros perimetrales. Néstor Mamoso Salazar. La tiene Donta Smith con Cubillán. De larga distancia Cubillán. Y son 3 puntos para Cubillán. Hoy Cubillán ha venido efectivo de larga distancia. Williams ante Cubillán. Viene la falta a Williams. Bastante rápido este jugador. Sí, le puede. Y eso que Cubillán es rápido, ¿no? O va a poner por allí en las canchas de Caracas. Candelea. Williams con Betelmí. Quedó con Cubillán. Adentro con Guerrero. Se la quitaron. Va a intentar de nuevo con Guerrero. Guerrero ante Colmenares. Se escapa. Son 2 puntos para Guerrero. Con autoridad. Semiclavó la pelota ahí Guerrero. Y Cocodrilo está abajo por uno. Restan 5:38 de esta primera mitad. Bueno, Freddy Godoy, Alejandra Hansen. La cuchitura también en sintonía. Donta ante Cisneros. Abajo con Colmenares. La edad la tapa Colmenares. Y la recupera New Williams. Montero hacia el aro. No, afuera con Williams. En 3, 2, 1. Triple para New Williams. Y se va arriba Cocodrilo de Caracas. 35-33. Comenta Winder Castro Colón. Bueno, descargando esta pelota de adentro hacia afuera con Williams. Concreta su tercer triple en la noche y pone arriba el conjunto de la capital. Davis que atapa, recibe y la va a clavar Montero de este lado. No, la pone en bandejita, son 2 puntos. Se le fue un poco adelantada, pero concreta los puntos en contraataque. Restan 4:40. Juan Luis Guerra está por ahí escuchando el juego. 37-33 gana Cocodrilos de Caracas. Donta ante Cisneros. Se la van a quitar y se la quitaron. Muy bien Montero en el anticipo. Guerrero ahora por directamente al aro y son 2 puntos. Pensé que iba a lanzarla por cristal y terminó dejándola en bandejita. 39 tiene Cocodrilos, 33 tiene Trotamundos. Tiempo pedido por Mama Osa, comenta Winder Castro Colón. Tiene que pedir porque este rally del equipo Cocodrilos que está enfocado. Enfocado en este partido porque se sabe que no hay mañana. El último partido de esta temporada en este mismo recinto. Y tiene que ser de esta manera. Tiene que ser de esta manera, totalmente enfocado para poder optar, seguir en lo que es esta final de la Superliga Profesional de Baloncesto, temporada 2022, su primera edición de la Superliga. Bueno, bien sabroso está el ambiente, ¿no, Guille? Sí, señor, está muy bueno el ambiente. A pesar de que la lluvia quizás no dejó de que se llenara su totalidad como el día domingo, pero bien sabroso está el ambiente acá y usted lo disfruta a través de nuestra señal, de donde quiera que esté. Tremendo partido de baloncesto. Hasta ahora, toma y dame, 39-33, gana Cocodrilos por 6.
Y lo decíamos la transmisión pasada, Winder, este equipo no se rinde. Cocodrilo, si no ha demostrado algo este año, es que no se rinde. Bueno, si no vean los partidos entre Gladiadores y ante Guayquería. Y ante Guayquería, incluso el de Gladiadores allá en Puerto La Cruz. He hecho un cuento, ¿no? Y yo te voy a echar otro cuento después de esta jugada, Winder. La tiene Jordan Zamora. Va con Davis. Ahora con Colmenares ante Guerrero. Se le va momentáneamente a Colmenares ante Guerrero. Colmenares con fuerza. Colmenares con el gancho. Falló Colmenares. Y ahí viene Cocodrilo de Caracas. Busca a Montero en 3, 2, 1. No, lo consigue Montero. Que Cocodrilo de Caracas no lo puedes contar fuera. Le ganó. Se escapó Wayne Davis. Ahora por Cristal. No lo consigue. El rebote. ¿Quién le cayó? Le cayó a Davis. La tiene Betelmi. Sí, señor. Hay falta sobre Betelmi. Empujó claramente, debería ser antideportiva. En la frustración, Dwayne Davis no le quedó otra de empujarlo. Sí, el cuento que te iba a echar era este. Ajá. Y tú lo sabes bien porque lo viviste. Cocodrilo le metió 2 en Puerto La Cruz a Gladiadores. Ah, bueno. Y le metió 2 a Guayquerías en Margarita. ¿Por qué no le puede meter 2 a Trotamundos en Valencia? Como hemos dicho, está para grandes cosas. Ahora, antes de pensar en eso, hay que ganar hoy. No queda de otra, eso es lo primero. Más saludado que un alcalde hoy aquí, Winder Castro Colón. No, hombre. La va a manejar. Estamos acá. O va a lanzar Luis Betelmi tiro libre, quise decir. Sí, mira, ahí está el tsunami. Hay que aprovechar las 5 faltas que lleva el conjunto de Trotamundos. Capitalizar esto, Guille. Falla el primero Betelmi. No se pueden pelar esos tiros libres. Oye, no es usual ver al tsunami fallar estos tiros libres. Falló ambos Betelmi, increíble. Buen cobrador de tiros libres, suele serlo, pero aquí simplemente no pudo. Ha cargado con el equipo, no solamente en esta final, sino... Absolutamente. Y en todos los sentidos. Bueno, hablando un poco del partido de Puerto La Cruz, que se plantó allá en una defensa y después ganó faltando un segundo. Por ejemplo, la maneja New Williams, quedan 3 con 15. New Williams en 3. 2, no lo consigue New Williams. Tiene buena puntería Williams. Hasta ahora lo ha demostrado. Adentro con Colmenares. Lo chocan entre 2 y va a conseguir 2 puntos. Y foul y vale para él. Son 2 para Néstor Colmenares. Y se va a parar en la línea de los tiros libres. Es la 4ª falta para Cocodrilo de Caracas. La 2ª para Luis Betelmi. Y tiene la oportunidad de poner la diferencia por 3 puntos si consigue este tiro libre. Va. Están 3-0-2, dígamelo. Ingresa Chrisman. Sale. A descansar el tsunami, de igual forma Pepeto Hernández. Colmenares convierte el tiro libre. El más peligroso ofensivamente hasta ahora, Néstor Colmenares por Trotamundos de Carabobo. Ya la tiene New Williams y la ventaja es de 3 para Cocodrilos. Williams manejando ante Guerrero. Ahora la tiene justamente Guerrero. Hacia el aro, le caen de a 2. Intenta por Cristal, ¿qué pasó? Hay falta. Falta de 2 tiros. Levanta la mano la culebra, indicando que es de él. Vamos a ver si se la dan. La gran final de la Superliga Profesional de Baloncesto. Usted lo observa a través de nuestra señal. Gracias por estar en sintonía. Como siempre, muchas personas que han estado... Gracias, muchachos. Consecuente con nosotros. Súper agradecido con todos ustedes por estar en sintonía y por mandar mensajes. Guerrero consigue el primero. También por sus preguntas, sus comentarios. Sus predicciones, ¿quién ganará hoy? ¿Por qué? Guerrero va por el segundo, convierte a ambos. Dice que vale Daniel García. Y la diferencia es ahora de 5 puntos favorable a Cocodrilo de Caracas. La tiene David Cubillán. Cubillán con Colmenares.
Ahora con Lenín, abajo con Colmenares, por tablero, demasiado fácil, son dos puntos. En el pick and roll anterior se había quedado allí Colmenares, descargan con Lenín López, abre la brecha y lo vio, lo habilita y bueno, par de puntos. Quedan 2-10, la tiene Montero. De larga distancia Montero, no esperó por nadie, el rebote es de Raquín, pero con falta, dice sí, lo empujó, el oficial. Lo empujó antes. Así que el balón es para Trotamundos. Restan 2-0-6. Serán tiros libres para Trotamundos. De nuevo Colmenares en la raya de los tiros libres. Quedan 2-6 por jugarse. La diferencia es de 3. Se anuncia de nuevo Betancourt. Convierte el primero Colmenares. Yo tengo ya a Colmenares con 16 puntos. Mira, la rotación de Cal Herrera ha sido de 8 jugadores. Mientras tanto, Mamabosa, según lo que estoy observando acá, total de 9 jugadores. Visto acción esta noche, la rotación de Mamabosa. Convierte ambos. Ahí viene Luis Betancourt. Betancourt con Pepeto. Marcado por Dwayne Davis, consigue a Williams. Se la quitan a William, la recuperó Pepeto. Quería hacer el pase a Rakim. Bien, ahora Guerrero alimentó a Rakim. La falta y vale 2 para Rakim. Sabía que le iban a dar el foul y aprovechó y lanzó ese gancho de zurda y convirtió 2, Winder Castro Colón. Sí, lo habilitan allí en la zona del poste corto y bueno, sabemos que Rakim, jugador bastante pesado en esta zona. Clave hacer los tiros libres, Winder. Sí es. Estamos viendo un buen duelo entre Cubillán y Williams. Buenísimo es ese duelo. Además jugadores con características similares, ¿no? Buen tiro de larga distancia, veloces, arman juego. Yo creo que la única diferencia es que Cubillán es derecho y el otro es zurdo, ¿no? Adentro con Colmenares, afuera con Lenín López. De nuevo, descarga, mira. Pase por detrás de la espalda, se la terminan quitando y el balón es de Cocodrilo. Ahí vienen el quiebre rápido, 3-2. Se la dan a Betancourt por Cristal. Ahí falló Betancourt. Cuando parecían 2 puntos fáciles para Cocodrilos. Ahora Lenín. De larga distancia Lenín. Y son 3 puntos para Trotamundos. Lo que hablamos siempre. Si aquí no concreta, aquí te van a castigar. Así es. Se acerca peligrosamente Trotamundos por 1. La tiene Williams ante Cubillán. La cortina de Rakim. Se la dio a Rakim. La perdieron. Y ahora Zamora se está escapando. Se va a escapar. Se la dio atrás a Cubillán, no la esperaba. Davis al aro, ahora con Cubillán de larga distancia. Falla Cubillán, el rebote le va a caer a quién. La recupera Betancourt, la tiró demasiado lejos, la tiene Jordan Zamora. Y vuelve a la ofensiva Trotamundo y son 3 puntos de Jordan Zamora. En segunda oportunidad, Guillermo. Esto cuando se repite, son muy letales el equipo de Trotamundos. Ahora se va arriba por 2. Los rebotes en segunda oportunidades, las segundas opciones, son las que están haciendo bastante daño a nuestro conjunto. Hay que cuidar la pelota, Winder. Cuando no se cuida la pelota o no se es efectivo en ofensiva, es cuando Trotamundos te castiga. Esto está por 2, apenas. Me aparecieron las franelas de nuevo. Los fanáticos muy emocionados. ¿Cómo no? Recibiendo los regalos de la organización. Sí es, obsequio de Cocodrilos de Caracas. Muchos fanáticos. He estado bien pendiente de lo acontecido acá. Una de las franquicias que ha marcado pauta de historia en nuestro país, ¿no? Cocodrilos de Caracas. No es porque estemos acá, sino que la historia sí lo dice. Así es. Por eso es que los fanáticos disfrutan de las franelas. Mira ya como luchan por una camisa los aficionados. Y recordamos que estamos con 29 de octubre en el Parque Naciones Unidas. 39 segundos con 3 décimas. Una noche
quedan para que termine el segundo tiempo y coño la primera mitad de este encuentro. Así que vamos a ver qué va a pasar. Guillermo. La maneja Luis Betancourt, restan 15 en el control, 28 segundos de este primer tiempo. La tiene Raheem Christmas hacia el aro, intenta el gancho de medio gancho y entró la pelota. Parecía que no, pero sí, para Raheem Christmas. Empata la pizarra, quedan 14 segundos y Trotamundo se va a armar para un último disparo. Quedan 7 segundos. Ahora 5, ya viene Cubillán hacia el aro, Cubillán por tablero, Cubillán falla, el rebote es para Betancourt, no lo va a lograr, pero va a terminar esto, 46 iguales, comenta Winder Castro Colón. Bueno, partido, partidazo, sabíamos que íbamos a vivir esto y esto apenas comienza, la primera mitad del partido. Nosotros vamos a hacer rápidamente una pausa y estaremos hablando de lo acontecido en esta primera mitad en breve, ya venimos.
Esta transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela, Pedidos Ya, Central Madeirense, Alberico, Centro Ferretero El Pico, The King Store, Cubit, Banco Bicentenario, Tu Banca Móvil, de regreso acá al Parque Naciones Unidas. Vamos a ver lo acontecido durante esta primera mitad. Empatado a 46, Guillermo. Sí, señor. Estadísticamente hablando, aquí vemos el tiro de campo, un 48% para Trotamundos, 47% para Cocodrilos, punto de 2.56% y 57% para nuestro conjunto. Ambos conjuntos con similar porcentaje y tiros tomados, ¿no? 14 para Trotamundos, 5 convertidos, 15 para Cocodrilos, 5 efectivos en tiros libres, un alto porcentaje para ambos conjuntos, de 17 para nuestro conjunto, 71 para el conjunto de Trotamundos, en rebote 22 a 18. Tenemos en asistencia igualado a 12, en pérdida de balón 8 por 7. La diferencia de estos es que Trotamundos sí ha capitalizado los balones perdidos. Pero fíjate que esas estadísticas te dan una buena radiografía del juego. Están muy parejas y el juego está empatado a 46. Sí, tal cual. Bueno, tenemos los mejores anotadores por parte de nuestro conjunto hasta los momentos. Joaquín Crisman, que vino de la banca, 11 puntos, 4 rebotes. Guerrero con 10 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. William entrenándose en estos momentos con 9 puntos. Los 9 puntos han sido los 3 triples. 3 triples, sí señor. Convertido. 4 rebotes y 1 asistencia para él. Así que los más destacados, los mejores anotadores, los más destacados por parte de nuestro conjunto. Y tenemos acá los líderes saurios en cada una de las distinciones. Crisman con 11 puntos. Betelmi, el tsunami allí. 7 rebotes para él. La asistencia la lleva Montero con 5. Y bueno, por cuarto, ¿cómo ha quedado esto? Bien parejo, como usted dice. Mire, ya está dibujado. Ha mantenido la productividad de nuestro equipo con 23 puntos en ambos cuartos. Bajó un poco la defensa o la ofensiva del conjunto de Trotamundos, dejándolo en 20 puntos en el segundo cuarto. Y tenemos acá que es la productividad de Trotamundos, 26 en el primero. Igualado a 46. Ahí como ustedes lo ven, esto es el medio tiempo. Nosotros, nos indica nuestro director esta noche, Michael Blanco, que vamos a hacer una pausa y enseguida venimos con mucho más. Ya venimos.
Esta transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela, Pedidos Ya, Central Madeirense, Alberico, Centro Ferretero El Pico, The King Store, Cubit, Banco Bicentenario, Tu Banca Móvil,
De regreso acá al Pantano, Parque Naciones Unidas del Paraíso. Este duelo ante Trotamundos de Carabobo, el quinto de la Superliga Profesional de Baloncesto. 46 iguales, esta vez el marcador. Arranca el partido. Y la voz de Guillermo Llaver Llanos. Junto a Winder Castro Colón, y ya me parece que hay una falta sentenciada sobre Trotamundos. Efectivamente, así lo es, la primera de la segunda mitad, que arranca con David Cubillán, quien cometió la falta en la cancha por Trotamundos junto a Dwayne Davis, Donta Smith, Néstor Colmenares y Miguel Ruiz. Ya Winder les repasa a Cocodrilos luego de esta jugada. De larga distancia, William, ¡wow! ¡Qué manera de concretar triple, Winder Castro Colón! 12 puntos para él y los 12 por la misma vía, triple. Así que, sí señor, con la marca encima, han sido dos triples. Donta ante Cisneros, han querido explotar esta desventaja. Mira la tapa que le iba a dar Montero, pero le dio la falta. Bueno, está Montero, Betelmí, Cisneros, Guerrero y Williams. El quinteto por parte de nuestro conjunto, el quinteto abridor. Ambos conjuntos con su quinteto abridor. Muy bien la defensa ahora de Cocodrilo, Winder, porque aunque es bien, es verdad, le llegó el pase a Ruiz, pero Guerrero vino a ayudar muy bien primero a Cisneros y luego estaba ahí Luis Montero para al menos obligar a Miguel Ruiz a que se lo gane de la línea de los tiros libres. Concreta el primero Miguel Ruiz, concreta el segundo Miguel Ruiz. El segundo también. 9-22, restan del tercer cuarto, arriba por uno. Ya la tiene Williams ante Cubillán. Con Guerrero ahora, con Betelmí en 3, 2. Ay, no lo consigue, el rebote con autoridad para Ruiz. Obligando a Cubillán o tratando de obligar a Cubillán a que Williams vaya por hacia su mano derecha. Davis con Colmenares. Ahora con Cubillán ante Williams. Le cayó muy bien Betelmí. Ahora adentro con Colmenares, intentó una flotadora, la falla, el rebote es para Juan Guerrero. También salió de ayudar, pero en el match se quedó con la ofensiva ahí de Cubillán. Ahora Betelmí contra Colmenares. Betelmí con fuerza consigue dos puntos. Bien Betelmí. Colmenares más pasivo en defensa, en esta ocasión obviamente. Tratando inclusive de que Betelmí se resbalara y caminara. Miguel Ruiz solito hacia el aro, demasiado fácil. Le dieron el camino a Miguel Ruiz. Sí, saltarín de primera línea. Y qué bien la defensa que hemos visto de Montero ante Davis, ¿no? Muy bien. No se ha visto. Y esperemos que se mantenga esa defensa antes este jugador. William no falla de media distancia. Bueno, los primeros dos puntos de dos. Llega a 14. Primera vez dentro de la línea de 3 que marca. Eso es correcto. Diferencia vuelve a ser de 3. Restan 7-52. Tiro largo de Cubillán. Rebote de Miguel Ruiz. Dwayne Davis ahora entre dos. Casi pierde la pelota. Se cayó el solito. La va a recuperar William. La tiene Guerrero. Van a ser dos puntos fáciles de Cisneros, quien la clava del otro lado. Se cayeron como pines de bowling de este lado. Y eso le permitió a Cisneros conseguir dos puntos. Y por poco se enreda acá también Guerrero, ¿no? Una falta ahora sobre Donta. Está sufriendo Cisneros en defensa. Lo vuelve a agarrar Guerrero y le dice, quédate tranquilo, Ángelo. Sí. Lo estás haciendo bien, no te preocupes. Es la segunda falta para él, pero hay que reconocerlo. Superior se ve Donta, ¿no? No, además que Donta está sacando todos los trucos que sabe por la experiencia que tiene. Lo digo superior a eso, por el transitar que ha tenido Donta en el baloncesto profesional, en su carrera, ¿no? Montero ahora en la defensa y le dio la tapa a medias. El balón va a seguir siendo para Trotamundos. Ángelo lo está haciendo muy bien. Lo que tiene que tener es calma porque, claro, Donta le está sacando todos los trucos que tiene en el libro. La tiene Cubillán ante Guerrero. Intenta de larga distancia, no lo consigue. El rebote para Ruiz tampoco lo consigue. ¿Le va a caer a quién? A Dwayne Davis. En la segunda oportunidad, mira, son peligrosos Trotamundos. Y ahora sí, Miguel Ruiz consigue dos puntos. Necesita Cocodrilos evitar segundas oportunidades de Trotamundos.
Restan 6:45 y la tiene Guerrero con Williams. Van a buscar abajo a Montero, tiene a Colmenares por delante, quedan 5 en el control, en 3, 2, no lo consigue el rebote. ¿Qué pasó? Hay falta en el rebote de Miguel Ruiz. Se queda Miguel Ruiz allí, pero se molesta, sí señor. Claramente una falta para él. La segunda en su cuenta personal, es la segunda también para Trotamundos. Si hablamos de falta, ambos conjuntos llevan 2 en su cuenta. Se la van a tratar de dar a Williams. No, es con Betelmi. La jugada, quedan 10 en el control y la tiene Montero. Quedan 8. Ahora Guerrero, quedan 6. Hacia el aro Guerrero con 4 en el control, pero no pudo concretar. El balón es para Trotamundos. Restan 6:15, la maneja David Cubillán. Cubillán de larga distancia consigue el triple. Cubillán, se empatan las acciones otra vez, esta vez a 55. Por eso es que hay que hacer pagar a Trotamundos del lado ofensivo, porque si les das un respiro te empatan la pizarra o se van arriba. Pick and roll allí, se falla, pero balón sigue siendo para Cocodrilo porque fue Miguel Ruiz el último en tocarla. Va a sacar de fondo Luis Montero. Tiene a Dwayne Davis por delante. Ya le dan la pelota a Montero. Se la dan a Betelmi otra vez. Betelmi ante Colmenares. Vamos a ver si se lo lleva en velocidad. Prefirió pasársela a Ángelo Cisneros. Y ahora con Luis Montero en 3, 2. No lo consigue Montero. No consigue que explote la bomba. Y ahí viene Trotamundos de Carabobo. 55 iguales, restan 5:30. Cubillán otra vez de 3. No puedes darle ese espacio a Cubillán, porque te va a castigar otro triple para él. Y permite que se levante el equipo de Trotamundos. Guerrero ahora la tiene Luis hacia el aro. Se escapa. Le dieron la falta a Luis. Falta es de Donta. O al menos así lo parece. Es la tercera para Trotamundos, la segunda para Donta Smith. Y va a lanzar tiros libres Luis Betelmi. Eso, no me buscando penetrar, ¿no? Y buscar a hacer este tipo de jugada que le permita estar allí en la zona de los tiros libres. Ahora sí es efectivo el Tsunami. Consigue el primero Luis Betelmi. Va por el segundo. Conversa algo allá Carl Herrera con New Williams. Consigue ambos Betelmi. Y ya la van a poner en juego. Colmenares manejando el balón. Oye, yo lo hubiese presionado a Colmenares si está bajando el balón. También. Donta Smith contra Cisneros. Se le escapa, pero se consiguió ahora Kim Williams. Y de nuevo, me parece que fue Miguel Ruiz, ¿no? Quien la termina tocando para 2 puntos. Sí, estaba Donta, Colmenares y Miguel. La tiene Montero. Diferencia es 3, favorable a Trotamundos. Dando la indicación Montero. Se la van a dar a Rakim. Solo contra Dwayne Davis. Cortico el disparo y son 2 puntos para Rakim Christmas. Parado en zona el equipo de Trotamundos, pero quedó Davis en el centro. Y eso hay que explotarlo ahora. Si se da esa oportunidad nuevamente. Pero adentro con Dwayne Davis, ahora demasiado fácil. Pero empujó Davis allí a Montero. Ha aprendido, ¿no? Davis a jugar acá en Venezuela. ¿Cómo no? Que se juega con mucho roce en nuestro país, totalmente distinto a otras ligas. De media distancia Williams, son 2 puntos. Y la gente lo celebra, está contenta con este jugador, la gente hasta ahora. Tiene 16. No es para menos, ¿no? Tiene 16 tal cual. Bajándose del avión. ¡Ay! La tiró ahora fuera Colmenares y el balón es para para Cocodrilo. Y estas son las que hay que aprovechar, Winder Castro Colón. Mira, va a descansar de William. Lo vemos ahí quejándose su pierna izquierda. Va a ser atendido rápidamente por el doctor Nelson. A ver qué pasó. Tiempo de televisión. Tiempo de hacer una pausa. Ya venimos.
Bien, de regreso acá al pantano de nuevo. Entró Zamora por parte del conjunto de Trotamundos. Vamos a Cubillán, Zamora, Davis, Miguel Ruiz, el Tsunami, Luis Betelmi. La maneja Betancur, va a tratar de alimentar a Rakim, no lo logra. Ahora sí, le da la bola a Rakim, solo contra Miguel Ruiz. Rakim se puede llevar en velocidad. Ay, le da la falta, clarísima. Lo hacen tropezar y sus compañeros lo ayudan a levantarse rápidamente. Son dos tiros libres para Rakim. Cuarta falta para Trotamundo a nivel colectivo. Se la dieron a Zamora, la primera para él. Están atendiendo a Willen, allá estamos observando el cuerpo de médicos. No va a lanzar tiros libres, va a ser entonces en la próxima, porque estaría en la penalidad ya a Trotamundos. Pepeto en 3, 2, no lo consigue Pepeto. Hay que castigar esas opciones, esas oportunidades. Zamora ante Pepeto. Ahora con Dwayne Day, hay ofensiva de Miguel Ruiz. Sí, señor. Cortina movible. Clarísima ahora por parte de Miguel Ruiz. Con la cadera sacó a Cisnero. Y el balón es para Cocodrilos. La maneja Betancur. Cambia la defensa, ahora Trotamundos hombre a hombre. Pepeto con Betancur. Ahora sí se la van a dar a quién, a Betelmi en la pintura. Muy bien Betelmi. No lo consigue Betelmi, qué lástima. Era una buena oportunidad en la pintura. Adelantan con Néstor. Ahora con Zamora, no lo puede dejar libre. Se escapa Zamora, bien Ángelo en la cobertura. Y lo estorbó lo suficiente. Ey, no, pase muy forzado Ángelo. Forzado. Y... Zamora de 3 y castiga de 3. No. Hay que cuidar mejor la pelota, muchachos. Hay que cuidar mucho mejor la pelota. El tiro fue forzado y obviamente clarísimo, ¿no? Que es lo que era la intención de hacer. Ángelo va a castigar de tres y responder, no lo consigue, el rebote es para Miguel Ruiz. Y ahí es donde te castiga Trotamundos. Cuando cometes esos errores, te castigan. Hay falta ahora de Cocodrilos. Va a entrar Lenin López, sale Ángelo. Hay que proteger esos balones. Si él está agarrando la pelota, el piloto es el que tiene que buscar. En este caso Betancur debería haber buscado la esférica. La tiene, va a entrar Guerrero también por Luis Betelmi. Y va a sacar de fondo Trotamundos por intermedio de Elvis Báez, que también entró a la cancha. Mira, se señala Nelson a los asistentes, al profesor Oscar Silva, de que William está bien. Va a sacar Elvis Báez. Jordan Zamora recibe la pelota, intenta fuera con Lenín López, hacia el aro, la robó muy bien ahora Pepeto y Cocodrilos. Ahí viene el ataque, Pepeto a toda máquina. Pepeto, pasaban revoluciones, remató Betancur. Son dos puntos para Cocodrilos y se pone a dos cuando restan 1:55 del tercer cuarto. Resta mucho partido acá esta noche. La tiene Dwayne Davis, se consiguió a Guerrero. Intentó un pase forzado, la tiene Cocodrilos y ahí viene el ataque. Ahí donde mira, el piloto tiene que buscar el balón, apoyar. Se le fue a Guerrero, pero pegó en Lenín López. El balón es para Cocodrilos de Caracas. Va a regresar ya a New Williams. Está bien, lo va a hacer por Pepeto Hernández. Bueno, buena noticia para Cocodrilos. Y lo va a hacer entonces ahora con dos jugadores en cancha, con dos pilotos. En cancha la tiene Luis Montero ahora, intenta con Rakim. Y Rakim con fuerza, son dos puntos. Muy bien ahora el pase. Y concreta dos. Empatando las acciones, esta vez a 65, estaba abierto tanto Betancur como Williams. Zamora se resbala, la recupera y la tiene ahora Néstor. Resta 1:10. Restan 8 en el control. Ahora 6. Ahora 4. Ahora 3. Falla el intento. El rebote lo toma Néstor Colmenares. Y un fresco reloj de 14 para Trotamundos.
Quedan 6. Néstor, el giro. Se quedó corto y el balón ahora sí para Cocodrilo. Y viene Betancourt con todo. Se la va a dar a quién. Así la dio Montero y la clavó Montero. Bueno, realmente la colocó Montero. 2 puntos. Se va arriba Cocodrilos. Restan 38 segundos. Va a tener una oportunidad más Cocodrilos probablemente. Dwayne Davis de larga distancia no lo consigue. El balón la tiene muy tranquilamente Williams. Y ahora con tranquilidad, muchachos, se la da Betancourt. Diferencia de 5 entre ambos relojes. Betancourt da la vuelta por debajo del aro. La tiene ahora Montero, le pide que lo aísle. Él se va a llevar él solito a Jordan Zamora. Prefirió dársela a Guerrero en 3, 2. Cortísimo el tiro de Guerrero. Y el último disparo será para Trotamundos. La tiene Zamora ante Luis Montero. Zamora, le dieron la falta a Zamora. Se molesta Guerrero con él mismo por no haber concretado ese triple. Buena falta porque ahora le da 2 segundos y 9 centésimas a Trotamundos para tratar de conseguir un último disparo. Va a traer a Pepeto para defender. Y va a salir Luis Montero. También protegerlo porque tiene 3 faltas. Pepeto le tocará chocar con Zamora. Elvis va, ¿de quién va a sacar? Elvis con Davis, intenta de larga distancia, demasiado fácil ese tiro, menos mal que lo falló. Y va a ser ventaja de 2 para Cocodrilos. Pausa y ya regresamos. Esta transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela, Pedidos Ya, Central Madeirense, Alberico, Centro Ferretero El Pico, The King Store, Cubit, Banco Bicentenario, Tu Banca Móvil, bien, de regreso acá al pantano. Último cuarto, hipotético último cuarto en este partido. Está candeloso este partido, Guillermo, como dicen por allí. Contento porque ha sido muy buen partido hasta ahora, emocionante, cerradito. Esperando ahora que Cocodrilos pueda rematar. Mira, Roselín Salazar pregunta, ¿cómo se llama el nuevo importado de Cocodrilos? El amigo Marco le dice Williams, pero se llama New. Se llama New, como nuevo en inglés, New. New Elaya. New Elaya Williams. New Elaya Williams. Ese es el nombre de el importado nuevo de Cocodrilos, número 2. La tiene Cubillán ante justamente New Elaya Williams. ¿Qué pasó? Hay falta sobre Néstor Colmenares, dice de Montero, Daniel García. Si es de Montero, es la cuarta. Y rápidamente va a entrar Cisneros. Si es la cuarta de Montero, hay que cuidarlo ahora. Sí, Montero tiene cayó que... Cayó mal esta falta porque es arrancando el cuarto. Mira, no pasaron ni... pasaron 10 segundos solamente. Ahora Ángelo está con Zamora. Y tiene a Guerrero ante Donta. Ángelo a perseguir a Jordan ahora. La tiene Elvis Báez.
Baez con Colmenares, intentan darse la Jordan, ahí la tiene, Jordan se escapa y van a ser dos puntos por tablero de Jordan Zamora. Se empata la partida nuevamente, restan 9:30. La maneja ahora Luis Betancourt. Consiguió a Ángelo Cisneros. Intentan dársela a Williams. Y le tratan de negar el pase. Muy bien ahora con Guerrero abajo ante Donta. Lo va a atacar Guerrero entre 12. Consiguió a Colmenares por Cristal. No pudo Guerrero. Parado en zona ahora el equipo de Trotamundos. Ahora Donta se le trata de escapar a Guerrero. Le dan la falta a Donta. Se dan la mano ahí, una falta de baloncesto, tratando de evitar que anotara. Anthony Mirabella dice, en sintonía desde USA, Miguel Ángel González Pino. Saludos, arriba con los Aurios. Va a lanzar tiro libre Donta Smith para tratar de irse arriba. Público, si falla uno, buenísimo, no lo falla. El público mete bulla acá. De nuevo Donta, falla el segundo, excelente, buenísimo. Así que Donta 1 de 2. No ha visto minutos en este juego César García, que es una buena opción también en defensa, Winder. Como tú dices, la rotación bien corta hoy por parte de Carl Herrera. Guerrero, el rebote y son dos puntos y la falta. Así que Guerrero consigue oro. En una situación que parecía perdida, comenta Winder Castro Colón. Buen rebote allí de Guerrero y dándole una cucharada de su propia medicina a Trotamundos, ¿no? En segunda oportunidad, concreta un par de puntos. Se va arriba a Cocodrilos, pero hay una posibilidad de ampliar un poco más el marcador a 2 puntos. También pasa lo siguiente, ¿no? Y lo hablamos en el partido pasado, cuando concreta Guerrero. Que si esta unidad te está funcionando, no te vas a poner a inventar, vas a mantenerlo en la cancha porque son los que te están ganando el juego. Exprimirlo hasta lo que más se pueda, ¿no? Es correcto. Que a veces la gente, bueno, pero ¿por qué no entra fulano? Bueno, pero es que si te está funcionando lo que tienes en la cancha, ¿para qué vas a cambiar? Ahora en el pick and roll allí funciona para Zamora y Colmenares. La maneja Betancourt. Vamos a ver si aíslan a Christmas. No, le quieren dar la bola a Williams. No lo están dejando y hay falta sobre Christmas. No, perdón, sobre Williams. Restan 8:13. Empate a 70. Cocodrilo no quiere ceder en su casa. Quinto de la final. Betancourt en 3, 2, 1. Wow. No lo consigue. Entra y sale. Wow. No quiso nada en esta ocasión. Ahora Cubillán de larga distancia. No lo consigue. Se quedó corto. Súper corto. Y el balón es para Cocodrilos. 7:59. Mira, si tuviéramos una cámara aquí con Michael White, nuestro director de antología. Termina en la última instancia. Y eso mantiene la pizarra igualada a 70. 70 iguales. La tiene Williams en 3, 2, 1. Triple para New Williams. Bueno, ahí está. Ah, no, le dieron doble. Bueno, pero no importa, está siendo productivo Williams. Parecía de 3 de Williams, pero le dieron doble en definitiva. Quedan 7:03. La maneja Jordan, intenta hacia el aro ante Ángelo Cisneros. Demasiado bueno los movimientos de Jordan Zamora en ofensiva. Ahí viene Betancourt. Betancourt busca con quién. Se la quieren dar a William y se la tratan de negar. La tiene Rakim Christmas ante Colmenares. Rakim ante Colmenares. Rakim ante Colmenares. Falló Rakim William. Rakim Christmas, perdón. Ahora Jordan hacia el aro. Se la entregó a la bestia. Y consigue 2 puntos la bestia Colmenares. Pedí tiempo nuestro técnico porque no hay que dejar esos espacios para Trotamundos. A pesar de que se van por encima por 2 puntos. Vamos a hacer una pausa acá en el audio. Vamos a dejarlo con la cheerleader allí bailando.
Muy bien, de regreso acá, Guillermo. 6:30 por jugarse, último periodo. Arriba Trotamundos por 2 solamente. Pero la ofensiva en estos momentos será para nuestros cocodrilos de Caracas, el conjunto de la capital. Ya la va a bajar Betancourt con 6:28 restando en el encuentro. Cisneros ante Jornan, le cayó Miguel Ruiz. El pase bueno para Guerrero, se giró, pero no consigue la cesta. No se pueden fallar esas oportunidades, la tiene de Cubillán. Arriba por 2, Trotamundos. Mira, William se quedó en la banca, lo están atendiendo, al parecer como que tiene calambre. Donta contra Luis Betancourt, hay que ayudarlo. Donta contra Betancourt, media distancia, demasiado fácil para Donta Smith. Sí, jugó allí, lo posteó y bueno, no vino la ayuda. Salen con Betancourt. Va a buscar a Cisneros ante Zamora. Vamos a ver si explotan. No, dice que se cambie. Se la quiere dar a Guerrero. Guerrero contra Miguel Ruiz. En la pintura rotan con Betelmí. Le cayó Donta de una. Quedan 9 en el control. Buen pase para Ángelo Cisneros saliendo de la presión. Quedan 4. Ángelo abajo. Trató de forzar la pelota con Luis Betelmí. Está abierto Pepeto al igual que Guerrero. No lo han visto en 2 ocasiones a Pepeto, solo en la línea de 3. Donta se escapa por tablero, ¿no? Muy bien a la defensa de Guerrero. Y ahí viene Cocodrilos, Betancourt, le van a dar la falta y se la dieron. Antideportiva ahora. Antideportiva, sí, porque Báez lo golpea después de que ya habían sentenciado la falta. Habían sentenciado y tiró un manotazo. Así que antideportivo. Y va a regresar Montero a la cancha. Entonces, esto es lo que yo digo, Winder, aquí es donde hay que aprovechar estas ventajas. Te acaban de regalar una antideportiva regalada, porque Luis Báez tiró un manotazo, bueno, sin necesidad. Y fíjate, Guillermo, queda muchísimo tiempo. Si se consigue otra falta, sería fenomenal porque estaría nuestro jugador en la raya de los tiros libres. Lo que tiene que hacer Betancourt ahora es capitalizar estas oportunidades. Es decir, no fallar desde allí. Vamos, Betancourt. Ay, ay, ay. Esas imprecisiones son las que hacen que pierdan los juegos. No se puede fallar esas oportunidades. Ahora sí consigue Betancourt, 1-2. Saludo al amigo Carlos Mijares, que está desde Brasil. Regresa a Williams, que tiene como calambre, ¿no?, en su pierna izquierda. Sí, se bajó del avión prácticamente hoy. Ahí está, mira, solo. Ah, no, le llegó la marca. La tiene Montero. Con Betelmí en 3, 2. No, lo consigue Betelmí. El rebote le cae a Colmenares. La entrega con Donta, de nuevo con Colmenares y ahora con Cubillán. Restan 5 minutos. Adentro con Zamora por tablero. Falló Zamora, increíble. Parecía una cesta definida. Mira el pase para Guerrero contra Donta. Le dieron la tapa, increíble. No pudo Guerrero y ahora van a hacer 2 puntos de este lado. Betelmí no pudo y hay falta. No, no hay falta. Sale rápidamente Cocodrilos, pero no pueden capitalizar. De larga distancia Guerrero falla. Eso no hay que forzar la jugada. No hay que caer en este tipo de juego. Así no. Ahora estás abajo por 5. No caer en la desesperación, muchachos. Vamos, defender primero. De nuevo Donta contra Cisneros. Donta contra Cisneros, le cayó Guerrero, intenta con quién, se la pasó a Zamora, ante Montero, se la tiró en la cara, falla, pero no toman el rebote. Y en segundas oportunidades... Parece que Guerrero está exhausto, pareciera. Mira. Bueno, ahora Colmenares facilita y la falló, increíble. No se puede desaprovechar ahora, vamos, hay que castigarla, Montero. Hacia el aro contra Zamora, Montero. Se la dio a Williams, que no falla, Williams y falló, increíble. Bueno. Bueno, hasta esta le sale mal a Cocodrilo. Cuando el rally está malo. No pasa nada, muchachos. Queda mucho tiempo. Eso fue un buen lanzamiento. Solito de 3. Sí, no hay. Hay que dársela al hombre que tiene allí buen porcentaje de lanzamiento. Cubillán ante Betelmí. Se la dio a Miguel Ruiz de media distancia. Miguel Ruiz castigó a Miguel Ruiz. Hay que pedir tiempo, Carl. En un abrir y cerrar de ojos, el equipo de Trotamundos amplía la ventaja a 7 puntos. Vamos a la pausa, ya venimos.
Bien, de regreso acá en el pantano. La tiene ya Ángelo Cisneros con Juan Guerrero. Vamos, muchachos, no se puede fallar en ofensiva. Guerrero, muy bien el giro ahora. Excelente lo de Guerrero. Son dos puntos para él. Se desquitó ahora Guerrero con esa jugada, Winder Castro Colón. Sí, exactamente. Los giros de Guerrero llegan a la zona del poste corto con mucha fuerza. Lo puede ejecutar de buena manera. Es la cuarta falta también para Donta. En el juego pasado salió por falta Donta. Y si no me equivoco, en el primero también. Convierte Guerrero. Ahora fíjate lo siguiente. 3 con 22 por jugarse. Y ya el equipo de Trotamundos en colectivo. Sí, esto va a ser clave para Cocodrilos, que presiona toda la cancha. Se le dieron a Colmenares y ahora sí la tiene Cubillán. David Cubillán manejando ante Williams. Están buscando a Zamora en cada intento que puedan. Néstor tiene camino libre. Ay, pero hizo cualquier cosa. ¿Y el rebote es para quién? Bueno, estaban luchando el balón, me parece a mí. Igual Guerrero como un caballero va y ayuda a Miguel Ruiz a que se levante. Cantan una falta cuando están todos al rebote. Increíble. Sí, por eso te digo, para mí están luchando un rebote y Miguel Ruiz termina en el piso por la misma fuerza de Guerrero. Hay un tiempo solicitado ahora por Mama Osa en estos momentos para reajustarse. Aprovechamos de invitarlo a nuestras redes sociales, @cocodrilosbbc, @cocodrilosbbc, en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y por supuesto en este canal de YouTube, a diferencia de 4 puntos. Pero no hay que caer en estas imprecisiones que se tuvo antes de solicitar tiempo nuestro Cal Herrera. Mantener la calma y obviamente ejecutar la jugada, dársela que tenga mejor opción, ¿no? Importantísimo ahora para Cocodrilo, viniendo del tiempo, frenar a Trotamundos y luego hacer efectiva la ofensiva. Eso es lo que necesitan en este momento, abajo por 4. Randelia Alfonso, saludos. Ya te saludamos, Randel. Saludos para ti y gracias por estar en sintonía. Quedan 3-0-2 de este último cuarto. Regresa Trotamundos a la cancha con Cubillán, Ruiz, Colmenares, Zamora y Smith. Se reúne Cocodrilos con Luis Betelmí allá, junto a Guerrero, Cisneros, Montero y Williams. Saludos. De fondo, Cubillán, dígamelo. Bueno, llegó Villit desde Houston, está llegando a ver el juego. Saludo para ella, Cubillán de larga distancia falla. El rebote, hay que agarrarlo, muchachos. Vamos, no hay que fallar esa. Segunda oportunidad, no hay que darle a Trotamundos. La tiene Zamora nuevamente. Miguel Ruiz ante Luis Betelmí. Ruiz, un gancho, falló. Otro rebote para Trotamundos, increíble. Ahora Cubillán se la dio a Ruiz. La tiene solito Donta Smith. Va a intentar de media distancia, no, la aguanta, intenta de larga distancia y falla. Otro rebote ahora sí para Cocodrilos. Vamos, que fallaron en 3 oportunidades. Ahora hay que hacerlos pagar por eso, muchachos. Vamos, Montero. Hacia el aro, Montero, se la dio de Telmí. Ahora con Williams en 3, 2, 1. Hay falta de Colmenares. Y va a lanzar 3 tiros libres Williams. Lo hubiese pasado, sí. Williams hubiese metido ese triple, ay, ay, ay. Si mete ese triple se cae el gimnasio, Winder Castro Colón. Así es. 3 tiros libres ahora para Williams. Va a intentar la jugada. Esos 3 triples, vamos, Williams. O va a intentar los tiros libres. O esos 3 lanzamientos para que sean 3 puntos. Williams va con el primero, convierte. Y aquí es donde los partidos se definen en la línea de los tiros libres, especialmente en una final. William va por el segundo. William concreta el segundo. New Elijah Williams va por el tercero. Muy bien, muchachos, así es que se castiga en los tiros libres. 1 la diferencia, restan 2 con 15. La tiene Miguel Ruiz.
Montero lo vino a presionar. Y ahora Williams ante Cubillán. Se la quieren dar a Donta. Ángelo lo quiere negar. Ángelo la va a quitar y la quitó. Muy bien. Eso es lo que tiene que hacer, muchachos, estorbar esa ofensiva. 1:59 quedan, 1:59. Se pone el público aquí de pie. Quedan 10 en el control. Ahora 8. Ahora 5. Hacia el aro, Zamora por tablero, falla. No puedes dar esos rebotes. Segunda oportunidad para Trotamundos, no hay que darle. Demasiado complicado hacer que Zamora falle como para darle segundas oportunidades. Montero en 3, 2, no lo consigue Montero. El rebote es para Cisneros. Cisneros ante Donta y falló. No puedes tuvo más hay pendiente, que castigarlo. Tuvo más pendiente de la falta que de concretar los puntos. La maneja David Cubillán. Todavía el partido está allí, Guillermo. Por supuesto, siempre queda tiempo. Y más cuando es Cocodrilos. Ahora que hay falta de quién. Si es de Pingüilín, si se es va. Pingüilín se va, eso es correcto. Sí, la cuarta para Montero, así que se va del partido. La quinta, entonces, para Montero. Qué mal momento para cometer la quinta falta cuando queda 1:21. Sin embargo, y con todo y esto, aquí lo que hay es que provocar un fallo de Trotamundos para que pueda Cocodrilos buscar el empate. Cocodrilos y la defensa, que ha sido la carta de presentación, va a ser lo que los ayude aquí a conseguir los tres puntos. A Zamora adentro, demasiado fácil. Las segundas oportunidades que le diste a Trotamundos te van a liquidar. Bueno, fíjate, ahora Miguel Ruiz con ese clavón amplía más la ventaja. La tiene Williams en 3, 2. Falló William, el rebote es para Guerrero. Hay que aprovecharla, muchachos. Luis Betelmía en 3, 2. Una vez más, vamos, muchachos. Guerrero, hacia el aro. Guerrero pone dos puntos. Todavía la diferencia es 3. Cocodrilos no se rinde, Winder, a pesar de lo que ha pasado. No se rinde Cocodrilos. Esta defensa va a ser muy importante para la definición de este partido. Importante ofensiva, clave la defensa de Cocodrilos. Zamora se le escapa, el intento una flotadora, no la consigue. El rebote para Cocodrilos, vamos, muchachos. Ahora hacerla valer con calma. Se escapa Betancourt por cristal y eso es lo que no puede pasar. No le puedes regalar oportunidades a tu rival. Y ahí está la diferencia del juego. Ahí está la diferencia del juego. Las imprecisiones te matan. Las imprecisiones te matan. No lo liquidaste acá. Te hacen la segunda de este lado. Increíble. De todas maneras, Winder, yo me quedo con lo que hemos hablado todo el año. Cocodrilos fue un equipo que nunca se entregó. Hasta el último segundo de cada juego luchó los partidos y yo creo que de eso hay que sentirse muy orgulloso. Sí, sin duda alguna. Un equipo que vino para grandes cosas en esta temporada. Hemos visto, hemos escrito grandes historias. Pero un digno rival como Trotamundos de Carabobo, un equipo bastante fuerte. Obviamente iba a ser una final en el cual íbamos a ver. Y la ventaja para Trotamundos ahora es de 6. Carl Herrera obviamente va a buscar aquí un triple rápido y luego tratar de forzar el robo. Es lo que le queda a Cocodrilos para tratar de empatar al menos la pizarra. Bueno, y ahora está pasando de todo aquí. De todo está pasando acá en las tribunas. Sí es. Vamos a hacer una pausa en el audio, ya volvemos.
Bien, 25 segundos, con dos décimas. Hay que concretar y luego buscar el de defender. Buscar el triple rápido, si no lo consigue. Ahí está Luis Betelmí de larga distancia, no lo consigue y va a ganar Trotamundo de Carabobo. Esto se acabó. Y honor a quien honor merece. Felicitaciones a Trotamundo de Carabobo, campeón de esta temporada. Yo me quedo con lo que dije anteriormente. Contento por un cocodrilo que nunca se rindió, que luchó hasta el final, que nunca se entregó y que muy dignamente estuvo en la final de este campeonato de la Superliga Profesional de Baloncesto, Winder. Así es. Equipo Trotamundo que también en otra división estuvo comandando la división occidental. Rival bastante fuerte y bueno, se lleva la distinción en esta primera edición de la Superliga. Néstor Salazar empata a Camagüey Espinosa, ¿no? Con 6 títulos en la profesional. Y felicitaciones para también el Mamaosa Néstor Salazar allá. Sin duda alguna un roble aquí en esta distinción en finales. Allá se felicitan o se dan las manos. Muy contenta la gente de Trotamundos. Cocodrilo, repito, se da con la frente en alto. Un equipo que luchó hasta el final, un equipo que nunca se rendía. Pero las imprecisiones te matan y no se pudieron aprovechar en esta ocasión. Winder quedará a corregir para la temporada que viene. 87-81, termina este encuentro, gana el equipo de... Yo estoy tremendamente orgulloso de haber visto a este equipo batallar hasta el último segundo de cada juego. Eso es lo que tú le puedes pedir a tu equipo. Y fue lo que hizo Cocodrilos de Caracas. Nosotros agradecemos también a la directiva, a la gerencia, por darnos la oportunidad de laborar acá en esta temporada, de parte de todo el equipo de producciones Olas Medias, conjuntamente con Cocodrilos de Caracas, llevar a cada uno de las responsabilidades que tuvimos durante toda la temporada. Bueno, tenemos los números. Vamos a hacer una pausa en el audio para hablar de números después, ya venimos.
Bien, amigos, ya tenemos los numeritos finales de este encuentro. Estamos observando las estadísticas, Guillermo. Tiros de campo, 44% para Trotamundos, 40% para nuestro equipo. Tiro de 2, 50% para Trotamundos, 53% para Cocodrilos. 30% en tiros de 3, no se vio muy efectivo, ambos conjuntos, 30 y 20%. En tiros libres, se tuvo allí mejor porcentaje que Trotamundos. En los rebotes, en definitiva 49 para Trotamundos, 42 para Cocodrilos, asistencia 21 a 20, y en pérdida de balones parecido. ¿Qué fue lo que pasó si tenemos estadísticas similares? Las imprecisiones y muchas veces la desorganización, y obviamente no capitalizar en algunos momentos determinados. Es así, ahí tenemos también al mejor en puntos, el Aya Williams, New Williams, Betelmi en los rebotes, y Montero, que salió por faltas al final, también hizo falta con 7 asistencias. Tenemos por acá quiénes fueron los mejores anotadores por parte de nuestro equipo, tal cual como usted está viendo allí: 21, 18 y 15. William, Guerrero y Joaquín. 7 rebotes, 9 y 5. Y una asistencia y 5 asistencias para Guerrero. Qué bueno ver a Williams. Hubiese sido bueno ver a Williams por lo menos un par de juegos antes, ¿no? Bueno, ¿cómo quedó esto el último cuarto? Ahí está, 14 la diferencia. 14 a 22. Se mantuvo por encima de 20 el conjunto, o promedio de 20 puntos, el equipo de Trotamundos. Y gana esta gran final, 87-81. Bueno, Guillermo, un placer haber compartido contigo una vez más en otra disciplina deportiva, en este caso una de las mejores organizaciones del país como Cocodrilos de Caracas. Reiteramos el agradecimiento a la directiva. Absolutamente agradecido. Al señor Sergio Sirvio, a José Guerrero, por permitirnos estar acá y ser parte de la historia de esta organización. Y me quiero despedir repitiendo lo que dije hace un momento, ¿no? Sumamente orgulloso de ver cómo este equipo luchó en todo momento y hasta el final. Nunca se rindió, y yo creo que ningún fanático puede estar molesto con un equipo que hace eso. Ya que pierdas o ganes, es cuestión de si el equipo fue mejor, su rival fue mejor o no. Sí, pero tú quieres a tu equipo luchando hasta el final. Y eso nadie puede decir que no lo hizo Cocodrilo, y no me extraña de un equipo de Carl Herrera, que Carl, si algo le ha dejado siempre a los equipos, es eso, ¿no? Luchar hasta el último segundo. Así es. Bueno, nos despedimos en nombre de todo el equipo de producción, en nombre de Cocodrilos de Caracas. Será hasta febrero, ¿no? Que se dice que va a iniciar Dios esa liga. Mediante. Dios mediante. Aquí estaremos nuevamente en febrero. Winder Castro Colón, y quien les habla, Guillermo Llaverllanos, con Michael Blanco. Bueno, hoy en la dirección, Carlos Castro, papá Castro. Y por supuesto Carlos Suárez también. Anthony Morales también. Anthony Morales, Freddy Godoy, Junior Cordero, el caso de Germán Jaspe. También Wilson Amaya, todo el equipo de producciones Olas Medias. Para ustedes, trabajando con mucho cariño, conjuntamente con el equipo Cocodrilos de Caracas. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Será hasta entonces. Esta transmisión de Cocodrilos de Caracas llega a todos ustedes por cortesía de CLX Samsung, Bolivariana de Aeropuertos, Mundo Factory, Pirelli Cauchos Plaza, El Bodegón Actual, Riffel, Red Vital, Secoamica, Naida Hogar, Páramo Café, Coin Coins, Priority Cargo, Forum, Banco de Venezuela, Pedidos Ya, Central Madeirense, Alberico, Centro Ferretero El Pico, The King Store, Cubit, Banco Bicentenario, Tu Banca Móvil.